What time you got? Yo, what time you get? You got to get down, kid, with Tony Perrette, cause it's your time. Hey, whose time is it? It's your time. Hey, whose time is it? It's your time. Whose time is it? You know it's your time. Now, from Creative Audio Production, a new sound for DJs in the 90s. For DJs in the 90s. DJ Sweepers. Listen. Stings. Is this guy for real? Listen. And voiceover drop-ins that add the professional touch to any disco or roadshow. Dame un pase que quiero estar, contigo quiero bailar. Dame un pase que quiero estar, contigo quiero bailar. Dame un pase que quiero estar, contigo quiero bailar. Hola, ¿qué tal estáis? Saludos, bienvenidos, hermanos, hermanas en el ritmo. Estamos, hemos iniciado una nueva semana después del puente del acueducto de la Purísima. Y ahora la presentación de todos los miembros. Qué raro, qué extraño ser lunes y que haya venido prácticamente todo el equipo. Prácticamente, digo, falta David Jiménez, el con G. Pero bueno, podemos empezar presentando a Fabián Salvador, que está justo enfrente de mi persona. Fabián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, yo siempre estoy aquí detrás tuyo. ¿No toséis más? No. Que de costumbre después de este fin de semana. Hacía duro, frío, hacía duro, frío, hacía frío en Mallorca. Oh. Qué raro, estamos acostumbrados de estar siempre en la playa ahí, ¿no? Esta vez no pudimos. Pedro Miras, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si tienes micrófono, pero hoy sí que no estás en el habitáculo de Ricard Martí, por lo tanto puedes dirigir algunas palabras a la maravillosa audiencia que nos sintoniza. Hola, estoy un poco cascadete de este fin de semanete, pero bueno, yo podré hacer lo que pueda. Alberto Tapia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y el día que estrenemos el Rumba Total por aquí, os vais a quedar perplexos. No serás capaz. Sí que seré capaz. No te atrevas, no le hagas eso a la audiencia tan maravillosa que tiene. Seremos capaces de poner el party. Tumbalero, tumbala. No valeré de tumbar. Y todo eso. Bueno, vamos a empezar con el Get On Up. Prepare Get Up. Get On Up es el nuevo trabajo de Icon para toda España. Onda 10 y el Ruta 10. Thank you.
Se llama Get On Up, el tema ahí con la formación, ya los conoces, y hemos pinchado una producción, la verdad es que está bastante bien, y hace pocos días que está en nuestra maleta además. Natural Honey. ¿Alguien de vosotros podría traducir rápidamente el nombre de esta formación? Natural Honey sería, Alberto, Stromeinhensen Hombleiten. Poco más o menos, I Don't Feel. Así se llama el tema. Escuchamos el primer corte de la cara B. Me parece que ese es el que... ¿O no? No. El segundo de la cara A. Perdón, me había equivocado. El segundo de la cara A, que se llama Train Dupe Mix. I Don't Feel. Es un house recomendable 100%. Natural Honey. Thank you.
man. I don't feel. Así se llama el tema. Feel. ¿Sabes qué significa feel en catalán? Por si no sabías, ¿qué significa, Alberto? Un hijo. Un hijo, no. Un hijo, te voy a decir. No, hombre, feel significa hilo. Bueno, y un hijo también. Bueno. It's your time. Discos, maxi singles que hace pocos días que tenemos entre nuestras manos. DJ Panda featuring Alixa, por ejemplo. El nuevo trabajo se llama Dreaming of Fantasy, con varias versiones en este maxi single que una vez más repasamos desde Italia. La Digit es la compañía de discos. Back in a dream of fantasy.
bien poder estar reunidos una vez más, a pesar de que es lunes y mucha gente tiene, y sobre todo después de este puente o acueducto que hemos tenido que sufrir, entre comillas, todos los que estamos aquí, todo el mundo. En fin, la nueva semana se tiene que afrontar con optimismo, pensando que quedan relativamente pocos días para el fin de semana. Cuatro días, son 4 días. Ya sabes que esa expresión es famosa, además, son 4 días. Ya estamos de nuevo en la apertura. De hecho, el viernes ya tiene su magia, ¿eh? Sí. El jueves noche tiene su magia. Y en según qué lugares de España, es sorprendentemente, sobre todo para nosotros, el domingo noche hay una fiesta. Bueno. Pero no domingo tarde, no. Domingo noche, a pesar de que la gente sabe que el lunes tiene que ir a trabajar. Imagino que quemarán el último cartucho existente, ¿no? No sé, sí. no me estaba enterando. No, estaba leyendo la carta de una hermana muy interesante. Bueno, pues oye, la escuchamos después. Sí. Aquí tenemos el nuevo de Capri DJ, un hombre que ha hecho... Bueno, tiene un currículum increíble porque tuvo la amabilidad de enviárnoslo y comprobamos que tiene un currículum increíble. Ha hecho muchísimas cosas y la sigue haciendo. Brutal es su nuevo trabajo. Capri DJ, ahí está. We'll be right back.
Capri DJ. Ahí lo tienes con su nuevo trabajo. Además, es una producción de Carlos, ex Complot. Radio. It's your time. Paparineamos. Fabián Salvador quiere lanzar algo a través de las ondas. Adelante, hermano. Redacción de Papá Noel recordando el concurso que tenemos en marcha. Máquina Total 8. ¿Quieres ganar un fabuloso Máquina Total 8? Ese recopilatorio que tiene temas tan buenos como el New Limit de Scream, el Andy Bombastic. El New Limit de Scream. New Limit. New Limit de Scream. Scream de New Limit. Eso, Scream de New Limit. Al resbe. Bueno, Nirvana Viva, bueno, todo esto, pues ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, enviar una carta contestando esta pregunta. ¿Cuántos años tiene el fantasmón de Fabianón? Exactamente, tienes que responderlo y enviarla a Onda 10, Onda 10, Ramblas 126, primer piso 08002, Barcelona. Muy bien. Indicando en el sobre que va dirigido a este programa y Your Time y al concurso Máquina Total 8. Muy bien, tenemos además 5 máquinas totales para sortear entre todas las cartas que hayan llegado respondiendo y que hayan respuesto correctamente esa pregunta que acabamos de formular. Muy sencillo. ¿Qué edad tiene Fabián? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Qué más da? Iba a decir. Y podemos presentar un nuevo remix del famoso éxito de Tom. Bueno, de Technocat featuring Tom Wilson. ¿No? Sí. Bueno, el tema en sí se llama Technocat. Technocat Remix. O sea, que he metido la pata. El remix del Technocat de Tony DeVito. Exacto. ¿Tony DeVito? ¿Tiene nombre de mafioso, no? DeVito. Tony DeVito.
mezcla nueva que a lo mejor a estas alturas todavía no conocías del Technocat featuring Tom Wilson. It's your time. It's your time. Time. It's your time. It's your time. ¿Alguien se acuerda del número de día en el cual estamos? ¿Lunes qué? Lunes 11 de diciembre. Bueno, cada vez menos para el día de Navidad. El frío acompaña. Los arbolitos engalanados y adornados también. Y todas las calles iluminadas. Eso sí, es fiesta navideña. Entrañable fiesta navideña que debes aprovechar, ya que hay más días festivos, para ir a tu sala habitual y moverte como te mueves habitualmente. Primicia, lo podemos decir, es una primicia absoluta. Absoluta, o sea que vamos a tirar cosas por encima para que no grabe nadie y luego la radie otra emisora y diga que es primicia suya. No puede ser. Tenemos nueva formación, podemos decir también, porque hasta ahora habían hecho cosillas. Un tema. Exacto. Para un recopilatorio. Exactamente. Que se llamaba Mallorca Mix. Mallorca Mix, ¿no? Exacto. Vale. Ajá. Unidad Virtual. Uno de los componentes de Unidad Virtual es nuestro amigo DJ Richard, ajá, que más de una ocasión ha estado por aquí. Que conste que no pinchamos únicamente la música de nuestros amigos. No, claro, claro que consideramos que todos los productores españoles son amigos nuestros, pero claro. Bueno. Boom Boom Girl, así se llama el tema. Unidad Virtual, primicia absoluta, porque es amigo nuestro. Eso sí que lo podemos decir. Get busy, you know. Boom, 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 boom
la más absoluta primicia, nueva palabra del diccionario de la It's Your Time. El nuevo tuema de Unidad Virtual. Boom Boom Girl. It's your time. La primera carta del programa, imperdonable, hasta ese momento no hemos leído ninguna y eso no puede ser. Nos hemos dedicado únicamente a decir tonterías por antena, como es habitual en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Alberto Tapia, tienes la carta en la mano ya. Sí, señor. Adelante, pues. Hola, chicos de It's Your Time. Ante todos, muchas felicidades por vuestro fantástico, maravilloso y ponderoso programa. Paranoia. Ponderosa. Somos un par de gemelas asturianas de 18 años que os escuchamos cada noche, aunque tenemos que madrugar mucho al día siguiente, 6:30, pero el sacrificio vale la pena. Os escribimos esta carta principalmente para contestarle, ya que no lo hicisteis vosotros, a ese palabra fea que pone aquí, que respondía el nombre de Javier González, etc., que os escribió diciendo que vuestras oyentes eran solo unas nenas tontitas. Pues es la primera vez que nos llaman nena tontita por eso, por escucharos. Nuestra primera reacción tras escuchar el contenido de semejante carta fue echarnos a reír, y lo segundo fue pensar que era un tío que iba a Paraguay y se quedó en Chachi, pobrecillo. Y decirle que si no le gusta lo que hacéis, por lo menos que se calle la boca y no diga tonterías, porque el día que escribió esa carta se quería hacer el guay y lo que consiguió fue hacer el ridículo más espantoso de su vida. Tío, no tienes ni idea. Bueno, ya dejamos de hablar de este pardillo para deciros que lo hacéis genial. Y a ver cuándo lleváis a Yayo, si a DJ Yayo se DJ que pincha en Avilés y que es amigo de Coloma. Ajá. Y cambiando de tema, eso del programa de televisión, a nosotras no nos parece tan buena idea, ya que creemos que en la televisión sería todo muy distinto. Estaría todo más limitado y cambiaría un poco eso de un programa de música dance. Eso es lo que dices tú, o lo que habitualmente... Yo a veces me revienta la corrección de televisión, de los programas de televisión. Todo tiene que ser correcto, milimetrado. Sí, ¿qué más da? Ya. Precisamente muchos programas que han roto con todo, hasta el momento son precisamente los que no están tan milimetrados y en los cuales pues hay un poco más de... anarquía, es que no lo quería decir. Ya no sería lo mismo y entonces sí que lo escucharían unas cuantas niñas tontas, como decía el tío ese. Hombre, yo confío en que si algún día llegamos a hacer ese programa de televisión, será totalmente anárquico, paranoico, extraño, inusual. Anarco-sindicalista. Ah, no, esto no. Será un programa producido por DJ... Estropicio. Loco y DJ... Pero tú imagínate poder traer a DJ Yayo como querían estas dos hermanas en el ritmo, pero verlo pinchar, montarle una cabina ahí y que pinchara. Medio bueno, Pirineo. ¡Hala! Vamos allá con una formación que se llaman Extra, pero nada, tienen que ver con los Extra del Voices. El tema se llama Substance. Segunda vez que suena para toda España. Rising from the rising like sun. 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 Rising from the rising like sun.
Se llaman Extra Substance, el nombre del tema. Tienen otro tema en el maxi single que pertenece a la Dance Division Collection. A nuestros amigos de la Pink Records, Great Bass, así se llame. Lo vamos a pinchar otro día. O sea que ya sabes que aquí lo que nos gusta es repasar los maxi singles en todas sus dimensiones. Felicidades a Pedro Miras y Alberto Tapia, Fractal 2, número 2 de ventas en España esta semana, gracias a todos vosotros. The Rise, el viaje. We'll be right back.
tan lindo ver esos brazos en el aire y ver cómo Pedro y Alberto consiguen que 8.000 personas, no, 10.000 eran, ¿no? 10.000, no, oye, eso fue increíble, de piel, de carne y gallina. La gente coreando esta, la melodía principal del tema de Fractal 2, The Riser. Tom Riser, ¿eh? El código 18, el tema se llama Overflow, el que se incluye en el maxi single del código 18, aunque el que nos gusta pinchar hasta el momento es el código 16, que ya lo hemos estado apretando por aquí muchísimas veces y vamos a seguir haciéndolo. Gracias por estar aquí, hermano o hermana. Esto es el It's Your Time en Onda 10. Código 18, Overflow, el nombre del tema. It's your time. Let me be, let me be. El otro día también vimos a la Thalisa, que me saludó. Thalisa. Sí, me saludó desde el exterior del escenario y no la conocí. No sé qué me pasaba, que la confundí con Whitfield. Hombre, hay que estar un poquito para confundirla, ¿eh? No. Te juro que no. Te juro que no estoy borracho. No, me pillo ni una copa, ¿eh? En ese momento, además, estabais vosotros en el escenario. Señor agente, le juro que no he tomado ni una copa. ¿Y cómo ve usted marcha atrás por la autopista 80 por hora? Oye, me boté al revés.
Let Me Be es el nuevo tema de Radiorama, una formación que tiene muchos años, o desde hace muchos años, que están trabajando desde Italia. Antes hacían cosas mucho más comerciales. De hecho, también es muy comercial esto. Sí, es comercial. Bueno, va. Let Me Be, nuevo Radiorama. Let me be your, let me be your love. I am just gonna shine on. It's going on. Let me be your, let me be your love. I am just gonna shine on. It's going on. En el AI, Your Tami. ¿Os habéis fijado que muchos hermanos y hermanas en el ritmo, ya cuando nos escriben las cartas, hacen referencia al It's Your Time como... It's Your Time. Al It's Your Time como la I. Dicen la I. Está bien eso, ¿no? ¿Eh? Que la gente lo cante tan rápido. Esto es Onda 10. It's Your Time. Siguiente carta del programa de hoy, lunes. Afrontando la semana con unas ganas increíbles. Para poder llegar hasta el mismísimo sábado. Hoy, 4 horas que tenemos el sábado. No olvidéis que el miércoles contaremos las batallitas de lo ocurrido este pasado fin de semana. Las ganas que tenemos de contarlo ya, no puedes imaginarte lo que nos cuesta aguantarnos hasta el miércoles. Algunos se preguntarán por qué escogimos el miércoles para contar las batallitas. Es una promesa, algún día contaremos el porqué. Algún día. Es muy sencillo, es que es sencillo, es como el huevo de Colón. Sí, pero no lo digas. El izquierdo. No lo digas, cada uno se imagine lo que quiera. Y el más pequeño, dime. ¿Leo la carta o no leo la carta? Sí. ¿Miras así? Sí. Hola, Tony.
¿Qué tal estás? Uy, estaba de porno. Bueno, yo como muchas chicas también me pirro por el mundo de la música. Oh, y más sí. Por el mundo de los DJs. De hecho, me gustaría ser una DJ. ¿Me podrías decir cuántas DJs mujeres hay en España? Hombre, hoy no significa cuántas. No. ¿Manifiestas o no manifiestas? Pues la verdad es que no lo sé, pero en la última promoción de una escuela de DJs que está en Barcelona, había una DJ que yo creo que el resto de compañeros masculinos no hacían otra cosa que mirarla durante toda la clase, como pinchaba. Sí, los platos eran semejantes. ¿Con sí. qué edad comienzan en el mundo de la música? Eso no tiene edad, puedes empezar a cualquier edad. Es como... Mira a Luis Miguel. Eso. Bueno, empezó muy joven. Claro. ¿Quién es Luis Miguel? Miguel, el cantautor mexicano que le gusta a Castells. Vale, di yo que es verdad. Ya, Castells. Tony, hubo rumores en mi pueblo de que ibas a venir a pinchar a la discoteca de aquí, a la... ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es? Maxi. Maxi. Maxi, el pueblo no sé cómo es. Desde la discoteca se llama Maxi. Ah, es que Maxi me extrañaba, fuera un nombre de pueblo. Venga, rápido, que nos queda un poco ¿Eso tiempo. ¿Eso es cierto? No sé, es que si no me dice el pueblo... Huelva. Yo lo sé. La Palma del Condado. Huelva, sí. Huelva, es cierto, sí. ¿Para sí. cuándo vendrás? Estuve en Trigueros. Pero pronto estarás, en febrero estarás por ahí. Sí, yo quiero volver a Trigueros. Yo me voy a... Me sentí Julio Iglesias. Ya me voy a marchar, pero no sin antes decirte que lo que viene a continuación no lo leas por antena. O sea, que me callo y no te lo digo. Vale, ¿pero qué dice? Es mi teléfono para que me llames. Es el 9... Gracias. Vale, muy bien, vamos a continuar. Welcome to the... No, welcome to hell. Bienvenidos al infierno. Es el tema de Aquilón y es una producción del Muela. La Muela, por favor, dentista. ¿Se llama Muela? El dentista.
Welcome to Hell. Aquilón. Oye, ¿por qué os reís cuando muevo la mano para arriba, así, para arriba y para abajo? Porque pareces un guarda urbano. Me and my, un par de muchachitas muy tontas, y además lo digo con conocimiento de causa porque sí. Tal y como aparece en la portada, parece una de aquellas películas. ¡Uy! ¡Hoy has visto cómo va hoy! Una portada del Playboy. Baby Boy, así se llama el tema de Me and My, después del dup-y-dup, bidup-y-dup, dup-dup, dup-y-dup, bidup y he's my
Son las Me and My, después del Dupidup, el Baby Boy. Wicked... No, me he equivocado. Wicked Wipe es el nombre de la formación, el tema Rock the House, y es un house buenísimo. Te lo puedes creer, ya verás, escúchalo. ¿Qué os parece si vamos a continuar con la música dance y lo hacemos con una remezcla muy importante de un tema no menos importante que se llama Wrap Me Up y de un productor que lo queremos felicitar una vez más desde aquí, que se llama Alex Party? Que bien, quien fuera Party. Quien fuera Alex Party para cobrar tanto como va a cobrar cuando la liquidación próxima de royalties. Verás tú cómo irá este hombre hinchado. Se va a montar la piscina después de W, al lado de W. Sí, ¿eh? O se la va a quedar. El próximo se disco, la compra. El próximo disco Alex Party featuring Minervia. Sí, mi nerviosidad. Oye, vosotros también, es cierto. Vais a cobrar mucho. Estáis número 2 de ventas en España. Sí, nuestro próximo disco va a ser Fatal Featuring Rodrigo. Evidentemente, gracias a la producción de Musitec. Claro, sin nada. No. Claro, sin ellos no sería posible. Muy bien.
mezcla del Ramia de Alex Party, un maxi single que hace poco llegó a nuestras manos y que nos llenó de alegría. ¿Qué pasa? ¿No puedo cantar? Sí, puede cantar, sí. Bueno. ¿Tienes una carta preparada en la mano? No, tengo redacción de Papá Noel y luego una carta. Vale, redacción de Papá Noel, conectamos con ella. España quiere... España quiere caña. Caña quiere España y si quieres este recopilatorio tienes que escribir una carta. Dedícate. Me dedico a mí mismo, España quiere caña. Es un recopilatorio que tiene temas tan importantes como Bento. Y esa es la pregunta. Uno de los dos componentes de Bento trabaja afanosamente. Sí. Para sacarse un sueldo. Ahí, ahí. ¿Pero dónde trabaja? ¿Dónde? Pues si lo sabes. Lo hemos dicho muchas veces. Sí, claro. Y dimos una pista ya. Trabaja en la administración. Uh-huh. Pero no hemos dicho dónde. Si en el Ministerio de Hacienda, si en Correos. Sí. Dime si o no solo. ¿Se gana la vida a costa de los demás? Sí. Nah, entonces no es político, ¿no? ¿Eh? Ay, no. Sí, al revés. Basta de pistas. Basta. ¿Quieres ganar este recopilatorio España quiere caña? Pues envía tu carta con la respuesta a Eat Your Time. No. Ramblas 126, primer piso. No olvides 0, la dirección. 0, la dirección de Onda 10. Avinguda Generalitat. Venga, hombre, dilo bien. Ramblas 126, primer piso, 08002, Barcelona. Muy bien. Indicando el sombre que es Onda 10, programa Eat Your Time, concurso España quiere... Sombre. Caña, caña. Has dicho sombre, tío. He dicho sombre. Indicando la sombrilla que nos enviéis indicando a la playa. En el sobre... Onda 10. Vale. Y Your Time. Vale. Concurso España quiere caña. Muy bien. Oye, que ha aparecido el Thunderdome volumen 11 y nosotros sí. Aquí parados sin decíroslo. Ahí está uno de los temas, da igual. ¿Cuál queréis? El del CD1, el track 17. CD1, track 17. Sí. Ese. Wasting Program. Exacto. El tema se llama Jazz Sacrilege. Sacrilegio, me han quitado la portada. No podía presentarlo. Jazz Sacrilege Wasting Program, el tema que hemos escuchado del Thunderdome volumen 11.
Vamos a pegar un cambio de estilo increíble escuchando ahora el nuevo de Faithless, después del Sálvamea, Insomnia. I'm no sleep. Faithless, después del Sálvamea, el Insomnia. Costará acostumbrarse a un nuevo producto de Faithless después del éxito que ha tenido, que está teniendo y que tendrá. Posiblemente todavía le quede cuerda para días al Sálvamea. Qué comercial y qué simpático y qué bailable que es el tema de Don Q, Pandora's Box.
la caja de Pandora. Pandora, la chica o la mujer que tenía la caja de todos los vientos huracanados que emanan de ciertas partes de nuestros cuerpos. La Pandora del pandero. Podría ser perfectamente, claro. La Pandora del pandero. Claro, la caja de pandero, de ahí emanan los vientos. ¿Y cuando abren la caja, qué pasa? Bueno, que salen los vientos. Claro, todos los vientos del año. Bueno, imagínate pegarle fuego. ¿Sabes que el viento humano es gas? Ah, sí, eso lo vi el otro día en Dos Tontos Muy Tontos, una escena que coge, se pone el mechero por allí y hace ¡fa! Y hace que yo... Y no se quemó. Los pelillos. Ah, qué asco. Pandora's Box, la caja de los vientos emanantes del... lo más profundo de nuestras entrañas. Don Q.
caja de Pandora, Pandora's Box, Don Q. A ver si eres capaz de hacerlo sin comerte el micro, Fabián Salvador. Dime. No sé dónde entra el loop. Cuando viene el R2D2, va, mejor haces tú el pero tienes que bajar la música, si no. No, 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 lo dejo. Oye, mejor que lo haga él. Mejor que lo que... Wing, Wing, ¿estás ahí? Sheard. Hola, hola, soy Josh Wing y quiero mandar un a toda la peña del It's Your Time, High State of Consciousness. State of Consciousness, la remezcla Josh Wing. It's your time. It's your time. Time. ¿Qué está sonando? Your time. Ah, el teléfono móvil de este fantasma. De Alberto, me refería a Alberto. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. It's
de información, dígame. El número solicitado es 2, 4, 6, 5, 2, 3, 8. It's your time. It's... Vamos a por el nuevo de Julio Posadas. Uno de los nuevos porque tiene muchos. Telefónico. Hola papi, soy yo. Telefónico nuevo de Julio Posadas,
¡Qué bien! Una vez más hemos escuchado una de las versiones, porque tiene muchas y cualquiera de ellas vale la pena. Despedida de lujo con un tema de lujo. Gracias, Pedro Miras. Gracias, Alberto Tapia. Ricard Martí, muchísimas gracias también. Fabián Salvador. Sí. Gracias, mismo. Gracias a mí mismo. Mañana volvemos, que será martes, con más música. Y un momento que tengo aire. ¿Mañana? Y por supuesto, mañana Bingo. Hablaremos con Bingo Bongo, ¿no? Hablaremos Bongo, con Bingo. Miguel Monforte. Ajá. De Onda 10 Valencia. Exacto. Con su programa Zona de Acción. Zona de Acción. Vamos a tener la oportunidad de mantener una relación corta, pero virtual, provechosa. Ya que estás recordando, recuerda que dos programas especiales hay. Sí. El día de Navidad vamos a cantar villancicos todos juntos. Aquí todos. De 10 a 12 de la noche, hora menos, por delante y por detrás en la Comunidad Canaria. ¡Ay! Y el 31, último día del año 1995, desde las 20 horas hasta las 23:55, hora menos en Canarias, por delante y por detrás. ¡Ay, uy! Con las uvas o sin las uvas. Con las uvas o sin las uvas, pero la fiesta está asegurada. Además, insistimos, como ninguna cadena hasta el momento se ha interesado en nosotros para hacer un programa de televisión, os invitamos a que no veáis la televisión. Apaguéis la tele y nos escuchéis a nosotros. Onda 10, ¿vale? La noche de fin de año. Es la reivindicación de los hermanos y hermanas en el ritmo por ese hecho tan triste. Ninguna cadena todavía se ha interesado en nosotros. ¿Qué pasa? Si tampoco nos han probado. Nos vamos con un tema de lujo, como os decía. DJ Quicksilver, Bingo Bongo. Bingo, 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 b